Hola, buenos días. Sí, mira, yo estaba trabajando en el IPEM. Bien, estabas como auxiliar. ¿Y qué pasó? Trabajé hasta que terminaron las clases y después ya cuando entró el nuevo intendente, quedé sin trabajo, fui varias veces a la municipalidad, no me atendieron, me hicieron dejar el número, que me iban a llamar y el día que empiezan las clases, cuando yo tengo que ir a presentarme, me encuentro con que habían puesto a otra en lugar mío. ¿Qué pasó en ese momento cuando vos vas a tu lugar de trabajo y te encontrás con que tu puesto ya no es más tu puesto? Y bueno, sentirme que no tengo más ingresos a mi casa porque yo soy sola y mantengo todo yo esto sola. Y tengo hijos y bueno, triste, muy feo, porque perdés las esperanzas, perdés todo. Y cuesta trabajar, encontrar algo en nuestro pueblo que no hay mucha salida para las chicas. En estos momentos estás trabajando, ¿cómo te estás manejando? Y ahora sí tengo un trabajito para limpiar y bueno, con eso puedo mantener muy poco, nada que ver con lo que antes tenía, pero bueno. ¿Cómo es tu grupo familiar? Yo tengo dos hijos grandes y una nena de 10 años y mi mamá. Bien, o sea que tu mundo desde diciembre que terminaste de trabajar hasta febrero, cuando fuiste a ver cómo Sí. era tu situación laboral, cambió Sí, muchísimo. se cambió todo, sí, se cambió todo y bueno, y seguimos en la pelea del día a día y pelear por todas las chicas que quedaron fuera, sin trabajo, sin protección, sin nada. Bien, comentanos cómo fue un poco la relación con el municipio, si bien ya lo anunciaste antes. Vos fuiste, pediste explicaciones. ¿En algún momento alguien con anterioridad pidió comunicarse con vos, te llamó? ¿Cómo fue esa No, relación? nada, nada. Yo fui como 7 veces y las 7 veces estuve ahí sentada esperando y me atendió Laura siempre. Él nunca salió, él, yo pedí hablar varias veces con él, pero él nunca salió y bueno, y Laura me hizo dejar el número y estoy esperando que me llamen todavía. No me llamaron. Y eso es todo, ¿no? En estos momentos, además de ese trabajo que tenés, que es un trabajo muy precario y provisorio, Sí. ¿seguís buscando trabajo? Sigo buscando trabajo, sí. Sigo buscando.